sabor y saberes de mi nación. Recomiendo Chile, recomiendo Chile. ¿En otro sabor? Acá llega un avión de Sky. Ahí está, mira. No saben nada. Se está guardando. Ah, está empañado. Se está guardando. Banco Chile. Oh. Amazing. Hay un caballero. Ya. ¿Qué está haciendo? Ahí tienes que moverlo. Mira cómo trabaja el hombre. Hay otro caballero, mira. Oh. Este juez. Está lleno, weón. Ay. 3 horas después. ¿Dónde la movía? Ah, está bien. ¿Cómo bien? ¿Derecha? Sí, capaz que la pisa vale bien. ¿Hola? Verde está bueno, ¿no? Vamos a morirnos. ¿Hay que atravesar la plaza? Vamos por la plaza. Mira qué bonita. Tremendo tri. Súper grande el tri. Ahí hay más tri. Caballero rayando las banderas. Vamos a trabajar, caballero. Y ahí hay una estatua. Me los árboles. Sí. Son chiquititos. ¿Quién será ese caballero de arriba? El Libertador. Fernando de Magallanes. Fernando Magallanes, ¿no? José Bernardo. ¿Quién es el Libertador? Sí, pero el que está ahí, Hernando.
Ah, está el Magallanes, por eso se llama el estrecho, tiene su nombre. Ahí está. A ver. Vamos a enfocarle las tetas a la señorita que está ahí. Mira, tiene los dos escudos, ¿cacha? Es el escudo de la ciudad, ¿no? ¿Qué irá ahí? Yo creo. Hernando de Magallanes. Monumento legado por José Menéndez. Inaugurado. Chuta. Hay un. Hay un caído de eso. Inaugurado al conmemorarse el cuarto centenario del descubrimiento del estrecho. ¿Verdad? Porque antes no callaban que se voy a pasar por ahí. Ah, ¿verdad? Aquí dicen que hay que usarle la pata al mono. ¿Hay que usarle la pata al mono? ¿Esa patita? Porque eso está más que pulida y a mí me da asco. No, yo no la doy un beso a esa weón. Ya, vamos a comer, weón. Vamos, nos fuimos. Chao, caballero. Adiós. Entra en modo cinemático. Calla. Ah, oh, como Harry Potter. No, sí, le aguanta. ¿Sí? Sí. Mira, aquí hay un camino infinito de pino. De los jazmines y las rosas. Oh, mira, gente. Estamos en el cementerio aquí, estamos grabando unas cacofonías. Vamos a callar a los muertos. No, no quiero que me pillen con la cámara, o qué sé. Mira, eso parece mezquita. O sea, enojar los caballeros que vienen a ver a su familia. Parece mezquita. ¿Cómo mezquita? No, ¿qué cosa? Esa con cúpula. ¿Los terroristas? Ah. Oh. ¡Aló, Jaguar! ¡Aló, Jaguar! Aquí hay un basurero hermoso, enigmático y misterioso. In the memory of Tomás Dick Rock. Tomás Dick. Sí. Tomás Pene. Tomás Pene. Familia Blanc. Blanchard. Ya, estos no son moguls, po. Estos son cuádricos, po. Son mortífagos. Esta es la Flash. In loving memory of Winfred Mary Anson. Bien, pueden ver los penes de vegetación. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Aprecien la forma fálica de ese pino. Mira una tumba de 1924. Es beautiful. ¿Cuál? Esta. Muchas gracias. De una señora que murió a los 47 años. Ahí creo que dice, pues, 1924. Sí. Oh, loving in on memory. Esta gente. Igual es una tumba. Mira, hay una pirámide, Illuminati. Sí, eso sí, y no me acordaba el nombre. Los Illuminati, confirmed. Cacha. ¿De qué año son? No sé. Donald Millar. El primo de Donald Trump, chileno, yace aquí, en nuestras memorias. Italianos. Allá todo. Sí, Sanford. ¿Viste? Sí. ¿Dónde están los chilenos aquí? Emma. Es que este se mete en inglés. ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde está Bachelet? Mira. Es tu Family Bloom. Family Bloom y este es Stumbenroach. Mira, en la memoria de su único y tan buen hijo, los padres inconsolables. No. Oh, qué triste. Oh, la wea penita. Y acá hay otro. Puse triste. Pero no, la vamos a ver, no, no quiero entrar. Están sonando las campanas de la muerte. Mira, mira, hay una wea gigante. Ese es Chilean. Ay. Doctor Lautaro Navarro, ese es chileno. ¿El nombre de la calle? Oh, it's really true. Mira, hay una cuestión gigante para allá, mira. ¿Dónde? ¿Lo ves allá? Sí, allá al final. Creo que no, pues es el mausoleo de Dumbledore. Ahí yacen los cuerpos y la varita de Saúco. Esa historia estaba buena. ¿Cuál? La de la varita. ¿La de la reliquia? No, la. Yo siento que faltó ahí. Faltó que yo quería que Snape fuera el papá de Harry Potter. Ah, yo quería, po.
Que revelar, bueno, revelar esa weá al final. Oh, quedaba para el pico. O quiere igual a James Potter el Harry Potter, po. No podía no ser hijo de él, po. Tenía que serlo. Mira, ahí hay un mausoleo grande. Oye, qué atracción turística más grande, ¿eh? Y el cementerio, weón. La weá, pero miren la forma fálica de esos pinos. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Mira, parecen un nugget. Pasan deditos. Parecen eso. Como la mano de Dios aquí. Aquí estoy. Aquí mis siervos, dice. Mira, vamos a ver el ángel que está allá. Familia Bulhubasish. Yo ya no voy a quedarse la vuelta. Familia Kusanoik. Hermoso y enigmático. Yo quiero ver el ángel. No, pero es que ese es como un ángel. ¿No es un ángel guerrero? No, como un ángel protector, ¿no? Ya que hay una cruz. Vamos a ver de quién es. Al capitán Adolfo Andresen, de 1863-1940. Quiso flamear en la isla de Decepción. ¿Cómo isla Decepción? La isla Decepción. Isla Decepción, así se llama. La bandera chilena en señal de soberanía, afianzando los derechos de Chile a la Antártica, prolongación histórica y geográfica de la República. Honor a su memoria, Punta Arenas, 1 de noviembre del 49. Boom. ¿Puedes poner el teléfono? ¿Cuál? Patsco Pripomocno Drutzbo. Societe, mira, por la sociedad francesa, se murió la sociedad francesa. Aquí pueden ver los restos de lo que se conoció como la sociedad francesa en 1897. Qué enigmático y hermoso. Familia. ¿Cacha? Este es chileno, po. La más bacana y es de chileno, po. Mira. Ahí está el nombre. Familia de José Menéndez. Cacha, po. Hermoso. Virgen español. Es chileno, mira el ángel. Hermoso y desconocido. Acabamos de llegar a Puerto Natales. Ahí está, en el rodoviario Puerto Natales. Ahora nos vamos al hostal. Ahí está, mira. Soldado desconocido. Concha tu madre, vamos a morir. Caballero, déjeme pasar. Ahora sí. Y aquí hay más soldados desconocidos. No sé por qué, qué hueá tienen con los soldados. ¿Alguna historia de tener esa hueá? Graba las mochilas gigantes. Sí. Vale. Mira, un caballero trajo la casa entera, weón. En la mochila, mira. ¿Lo haré? Concha tu madre, esta weá está moviéndose. Bueno, el loco debe llevar como 30 kilos, weón. Sí, sí, vamos a tener que cargarlo, weón, a la mitad del camino. Vamos a arrastrar al caballero. Ahí está el soldado. Mira, lo haré. Y ahí nos vemos. Chao. Mucho, mucho más tarde. Está recording. Estamos en la plaza de Puerto Natales. En esta oportunidad ya nos guarnecimos en el hostel, el hostel de Don Quique se llama el caballero ese. Y vamos ahora, estamos en un tiempo libre. Y ahora estamos dando un paseito antes de volver al hostel, porque tenemos mañana que levantarnos muy temprano para comenzar nuestra travesía a tierras inhóspitas. Y bueno, eso, pues, mira, pueden ver, no le vean el trasero a la chiquilla, por Dios. Pueden ver que hay una fuente hermosa, maravillosa y enigmática, que sube y baja el agua, y no para de bajar. Para allá no hay mucho más. Estoy completamente solo y abandonado, me perdí mi grupo, me alejé, no sé qué está sucediendo.
ha sucedido por primera vez en la vida, ha sucedido. Y bueno, aquí hay como un centro de plaza muy, muy pronunciado y estrambótico. Para allá hay como unas maderitas. Pueden apreciar, miren, un árbol muy enigmático. Miren qué precioso. Para allá hay como, no sé, quizá un negocio, una hueá asquerosa. Y para acá está el agua. Ah, y ahí vienen unos caballeros, están más peligrosos. Ya nos vimos. Centímetros más tarde. Hemos llegado al muro, boludo. Sí, nuestro primer objetivo es escalar toda esa mierda. Esa montaña homosexual. Originaria de cuna de los caballos homosexuales de las montañas. Sí, boludo. Ahora estamos a puertas de comenzar nuestra primera travesía. Van a salir para allá un montón de gente. Ahí está el grupo por ahí. Por allá miren el hermoso lago que no me acuerdo, no tengo y pico idea de la weá que estaba hablando el puto guía, que la concha de madre que se cae el maricón bastardo reculeado. Me tiene las pelotas hinchadísimas, hasta la coyoma tengo hinchada, weón, por culpa de ese weón. Así que eso pues chiquillos, nos podemos ver después más rato buscando unos glaciares, buscando a la guardia de la noche, porque voy a vestir el negro, mi guardia ha comenzado, boom. Nos vimos. ¡Pa'l Facebook! Llegamos a la primera estación. Se da la laguna Los Patos y como pueden ver no hay absolutamente ningún pato. Eso es lo más maravilloso de todo. Nos quedan como 3 horas y ya se está notando un poquito el desgaste físico, las patitas, el potito, el hoyito, todo empieza a sudar, a transpirar y a cocerse, pero de a poquito. Eso es bueno. Después ya ahí hay un glaciar, que no sé cómo se llama, y de allá venimos, de ahí para abajo. Ya, nos vemos en la próxima. Boom. Algunos centímetros más tarde. Estamos en la segunda estación. Como pueden observar o apreciar, hay un glaciar. Hermoso y misterioso. No hay ni un pingüino. Eso es lo más triste de la vida. No hay pingüino rey. Me dijeron que había pingüinos rey, así que la población, la máxima población de pingüinos rey está aquí y no había ni una mierda. Una estafa. Nos vimos, chao, cuídense. Coche de mare. Estamos como. Estamos en un puente colgante de la mierda del mundo, miren para allá. Bueno, mira, el muro. Están los White Walkers. Miren, para abajo está la muerte. Muerte instantánea. Concha de madre. Ya. De ahí nos vamos al mirador. Seguimos con la nota. Aquí en Lugares que Hablan. Boom. Boom. Grabando. Bienvenido al planeta Argentina.
Oh, qué situación. ¡Au! Maravilloso. Miren la cantidad de agua que corre. Abajo es la muerte misma. Hay un caballero chameando. ¡Boom! Algunos centímetros más tarde. Bueno, hemos llegado al mirador francés. Como pueden ver, está tapado de glaciares. Ah, glaciares colgantes. Miren, ahí se va derritiendo un poquito. Como cae, mira. Eso alimenta lo que se llama el río francés para después desembocar en un lago de mierda que no recuerdo el nombre. Tiene un nombre de mierda muy extraño. Bueno, esta es nuestra, creo que nuestra antepenúltima o penúltima parada. Después vamos a las torres. Si aún no estamos en las torres, vamos a base torre más rato, mañana tal vez, no lo sé. Ya perdí la idea de los días en que estamos acá. Y eso, boludo, mire, como pueden ver, ahí están los White Walkers ahí para arriba, ¿cachai? Y el rey detrás del muro está allá esperándonos. Ah, nos vemos en una próxima nota de lugares que hablan. Ah, mire para allá. Hermoso. Hermoso y enigmático. Boom. Adiós. Finalmente hemos llegado a las Torres del Paine. Después de puros videos de mierda. Bueno, grabamos nada interesante. Unos glaciares de mierda. Me pueden ver aquí. Las torres. Un poquito tapadas, pero menos se ven. Pues, bueno. Hemos subido, ¿cuánto llevamos? ¿Como 5 horas? Sí. En 5 horas. Tengo un problema en las rodillas, así que no sé si vuelvo a vivo. Así que los que reciban esto, están mis últimas palabras. Boom. Listo, ese es mi testamento. Mira, aquí hay una caída de agüita. Oh, comida. Gracias. Mira cómo cae la agüita. Se va derritiendo de allá. Esos glaciares. Va bajando. Boom, 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 boom. Y se forma un lago. Chuta, estoy interrumpiendo la foto. Está el sendero de vuelta, que está, estamos a la cresta, weón, a la reconcha su madre de la existencia, pero ya volveremos. Y al otro lado de esto está el planeta Argentina, más grande de toda la Vía Láctea. Ya tengo que mirar las torres, ya que le queda una raya a esta mierda, no mal aguanto, man. Después que salga una foto más abajito, aguas que nos saltamos. Si es que alcanzamos, porque me están haciendo correr. Yo creo que vamos a terminar corriendo a este grupo de mierda. Tour de mierda. Ya. Chao, nos vimos. Cuídense. Adiós. Un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Era sumamente orgulloso. Mucho, mucho más tarde. Estamos ahora en la carpa, después de subir esa cuesta, conche su madre, weón. Weón, mis rodillas de esto. Weón, explotaron. Explotó primero la izquierda, que ya llevaba vendada, y la derecha explotó hasta la mierda, weón. Así que
Fue bien sufrida, weón. Te juro que la verdad pensé que no voy a poder, weón. Que no voy a poder pagar esta weá. Conche tu madre. Pero así, a pura inercia, por manita. A pura inercia bajamos. Como pueden ver, aquí está mi carpa. Estoy completamente solo, hablando solo. Esa es la teoría del caos. Boom, cameo. Así que mañana es temprano igual, pero mañana es la vuelta, el retorno. Así que nos podemos acostar en una camita mañana en la noche. Y no en esta mierda. Boom. ¿Sabes lo malo? Es que nos invadieron las tijeretas, weón. Acabo de matar una que tenía en el culo, weón. No sabía qué weón me estaba recorriendo la raya del poto, weón, y era una tijereta, concha tu madre, weón, así que la tuve que matar, la pobrecita, que pa' que se mete ahí, po, gallo. Aquí, po. Lo único malo, estoy triste porque no vi un pingüino rey, weón. La única weá que quería ver era un pingüino rey. Vi pura weá de pájaros culiados ordinarios, weón. Ah, hay unos guanequitos, hay un zorrito, weón. Sí, donde grabé el video de las torres, hay un zorrito. Sí. No alcancé a sacarle foto. Fue maravilloso y enigmático. Ah, miren, ven video. Muchos besitos y boom.